El reino de Tailandia, y antes conocido como Siam, es un país del sudeste asiático ubicado en el centro de la península de Indochina. Está compuesto por 76 provincias y cubre un área de 513.120 kilómetros cuadrados, una población de más de 66 millones de personas. Tailandia es el 50º país más grande del mundo por superficie y el 22º país más poblado del mundo. La capital y ciudad más grande es Bangkok. A él llegamos por el bello y moderno aeropuerto Suvarnabhumi. Fue inaugurado en septiembre del 2006 y es considerado uno de los más importantes del continente asiático. Tiene una amplia zona comercial y en la sala de entrada encontramos una representación escultórica llamada El Batido del Océano de Leche, que es uno de los mitos fundamentales del hinduismo. La versión que encontramos aquí es una forma condensada del Mahabharata. Se centra en la obtención del elixir de la inmortalidad para los dioses. Al principio de todos los tiempos, los Deva, dioses, y los Asura, demonios, eran todos mortales y luchaban entre ellos por el dominio del mundo. Los Deva, debilitados y vencidos, solicitaron la ayuda de Vishnu y, reunidos en el monte Neru, reflexionaron sobre cómo obtener el elixir de la inmortalidad. Vishnu propuso a los Devas que batieran el océano de leche con ayuda de los Asuras para extraer el Amrita, el néctar de la inmortalidad. Fueron al monte Mandara para poner la montaña en rotación de manera que batiera el océano. Los Asuras y los Devas sujetaron los extremos de la serpiente Vasuki y dieron vueltas al monte Mandara, de modo que sus árboles se incendiaran con la fricción. Aunque las llamas fueron apagadas, la savia de las plantas fluyó hasta el océano, donde se transformó en leche, después en mantequilla. Los dioses siguieron batiendo y surgió el sol, la luna, la diosa de la fortuna y otros tesoros, el veneno y al final el divino elixir. En cuanto los Asuras vieron la copa con néctar, se precipitaron sobre él. Antes de que los Deva pudieran intervenir, Vishnu se transformó rápidamente en Mohini, la mujer más bella del mundo. Los Asuras quedaron extasiados y paralizados, momento que aprovechó Vishnu para quitarles la copa y dársela a los Deva. Los Devas, convertidos ahora en inmortales, no podían ser vencidos y arrojaron a los Asuras al infierno. Ahora nos ocuparemos con visitar los lugares más importantes de la capital, Bangkok. Iremos primero hacia el centro. Donde vemos que ya es una capital moderna, con edificios no tradicionales. Y llegando al centro encontramos adornos en las calles en honor a la reina Sirikit. Esto es frente al parlamento. Aquí el retrato de la reina ya mencionada. Ápsaras voladoras. Donde es considerado el centro geográfico de la ciudad es la pagoda Lak Muang, o pagoda de los pilares, que se construyó el día 21 de abril de 1782. El más alto de los pilares fue colocado por Rama I y el último, el más corto, por Rama IV. Estos pilares tienen el mismo significado de poder del lingam de Shiva. A esta ciudad también se le llama la ciudad de los palacios, y no es para menos, tiene una gran cantidad de ellos por todos los rumbos de la ciudad, y algunos ya gubernamentales, como este que vemos, el Teatro de la Ópera,
Uno de los templos más singulares de la capital es el de mármol blanco, construido enteramente con mármol blanco de la ciudad de Carrara, Italia. Se convierte en una de las atracciones obligadas. Fue construido a finales del siglo XIX por el rey Rama V, influido por los gustos europeos. Dedicó su construcción para crear un templo único en el país y darle la grandeza que el monarca requería. Este es un templo activo, ya que hay monjes viviendo en el mismo, cuya residencia se encuentra al otro lado del canal, separadas del área del templo. En un templete encontramos una campana ceremonial, así como instrumentos de percusión. Entramos por esta puerta al patio interior. La entrada a este templo está marcada por cuatro impresionantes pilares de mármol, y a cada lado hay un león de piedra. Los techos, las ventanas y las puertas son típicamente tailandesas. Dentro de la sala de ordenación encontraremos la imagen principal de Buda. Esta imagen tiene 7 siglos de antigüedad. Bajo la estatua de bronce de Buda están enterradas las cenizas del rey Rama V. Aparte de poder disfrutar de la sensación de amplitud creada por el mármol, podemos observar la figura de Buda que destaca increíblemente sobre el fondo azul. Detrás de la sala de ordenación hay un árbol Bodhi traído de Bodh Gaya en la India, que es donde Buda alcanzó la iluminación. Aquí encontramos un Buda de pie con ropaje de la realeza y es un modelo clásico del periodo Khmer. Un pequeño trono dorado. En el patio exterior encontramos 52 imágenes de Buda traídas de todas partes del país o donadas por países vecinos. Thank you.
Esta escultura muestra a un Buda desnutrido debido a su prolongado ayuno. Continuando nuestro recorrido por la ciudad, nos encontramos con ejemplos de estilo arquitectónico de Van Gogh, con sus techos de múltiples niveles y decoraciones talladas en oro. En 1782 comenzó la construcción del conjunto extraordinario destinado para conmemorar la fundación de la capital, el Palacio Real. Está rodeado por 1.900 metros de murallas. Fue en antaño una ciudad autosuficiente dentro de otra ciudad. Para entrar se pide un cierto decoro en el vestido. No se permiten los pantalones cortos ni los vestidos sin mangas. Era también un lugar para alojar el Buda Esmeralda y servir de residencia real. El recinto palaciego introduce enseguida a los visitantes en la característica mezcla de elementos temporales y espirituales de Tailandia. El Palacio Real fue originalmente construido por el primer rey de Van Gogh. Casi todos los monarcas posteriores de la actual dinastía Chakri le han añadido algo, por lo que los edificios muestran una mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el tailandés al victoriano. Vamos a entrar ahora a la terraza baja, los terrenos del templo del Buda Esmeralda, y es un lugar donde los reyes cumplen con sus obligaciones religiosas. De inmediato vemos bellos templos, impresionantes estupas y seres extraordinarios como son los dioses mitológicos. Me refiero a los Apsonsi, mitad mujer, mitad león, que se encuentran como guardianes frente al templo del Buda Esmeralda. Y cerca también encontramos estos demonios que son guardianes ornamentales. Y los Chofás, que representan mitad hombre, mitad pájaro, también llamado Garuda. Nos asombra la gran estupa dorada y las dos estupas azules, cubiertas de mosaicos azules de gran altura y belleza. Aquí aparecen los gigantes yakshas, que son atlantes que sostienen la parte superior de las estupas azules, y también alrededor de la parte inferior de la estupa dorada. Apreciamos ahora las dos estupas azules y la estupa dorada con sus atlantes gigantes, los yakshas, pero aquí son de mayor tamaño, 1,20 metros de altura. Detalle de los yakshas ya mencionados, que parecen sostener el peso de la estupa y mantenerla de pie. Su rostro es de aspecto feroz, pero son seres benévolos. Aquí nos dan la bienvenida las imágenes de 5 metros de alto de dos demonios guardianes, también denominados yakshas.
son conocidos como seres de la mitología tailandesa que se dice fueron designados por los dioses como cuidadores de templos. Aquí son guardianes de la terraza alta. No debemos dejarnos confundir por sus caras llenas de gestos toscos, sus ojos saltones, sus bocas llenas de colmillos, y ellos portan grandes espadas. En esta zona y con el mismo oficio hay un total de 12 yakshas. Como apreciamos, es muy compleja la decoración de estos templos y pabellones. El Pa Vihar Yar tiene importantes imágenes de Buda y está rematado por una aguja puntiaguda en forma de corona tailandesa. Tiene en su fachada principal dos interesantes guardianes con cara y cuerpo de ave y brazos humanos. Aquí encontramos un Buda de pie, su nicho con decoración típicamente tailandesa. Este pabellón tiene a su entrada como guardianes pequeños leones. Se dice que muchos de los materiales utilizados aquí fueron obtenidos luego de desmantelar la ciudad de Ayutthaya, la cual estaba prácticamente en ruinas como consecuencia de las múltiples batallas entre el imperio Siam y el birmano. Este templo tiene también un Buda sentado en posición de loto, y en la parte posterior la serpiente Naga. Es un Buda recibiendo la iluminación. La gran estupa dorada, esta Chedi, fue construida por el rey Rama IV en 1855. En su interior está una de menor tamaño que tiene la reliquia de Buda. El rey Rama V durante su reinado ordenó cubrir el exterior de la estupa con mosaicos dorados importados de Italia. Su diseño es idéntico a la que tienen tres estupas de Ayutthaya, mismos que recrean el diseño arquitectónico de las estupas de Sri Lanka. Detrás del kiosco tailandés vemos el templo del Buda Esmeralda. Es el edificio central de la zona de templos, ya que alberga la más venerada imagen de Buda en todo el país. Esta imagen no solo es un elemento religioso, sino también el más grande y representativo símbolo de la nación. El edificio fue mandado a construir por el rey Rama I. En una de las esquinas encontramos a un Buda de piedra traído de Java. El techo del edificio está adornado con pequeños azulejos de color naranja, amarillo y marrón. En la parte frontal del edificio aparecen dos imágenes de gigantes yakshas protectores. El piso del edificio es de mármol blanco y las paredes exteriores están cubiertas por miles de mosaicos de piedras de múltiples colores, donde predomina el azul, el rojo y el dorado. Hay un friso inferior de múltiples figuras mitológicas arrodilladas y otros garudas de pie. Este monumento fue erigido en honor de los reyes Rama. Estamos frente a un edificio con estas características y no podemos sino sorprendernos por la cantidad de detalles en el piso, en las paredes y en los techos. Les aseguro que ninguna foto puede reflejar la realidad de lo que allí se ve.
Aquí nuevamente encontramos una pareja de Absonsi, criatura mitológica, mitad mujer, mitad león, y dos serpientes nagas que parecen bajar por la escalera y rematan en cinco cabezas humanas. Dos serpientes con las mismas características bajan por la escalera frontal, y una pareja de singas, criaturas mitológicas, mitad león, mitad dragón, se encuentran de pie como guardianes del recinto. Nadie sabe a ciencia cierta el origen de la figura de Buda de Jade, llamada Buda Esmeralda, de 75 centímetros de altura, la más venerada de toda Tailandia. Se dice que aparece al norte del suelo tailandés en 1434. La imagen cambió de sitio varias veces. Después, y hasta 1552, estuvo en Laos, luego la trajo a tierra tailandesa, Rama I, y se encontró en Wat Arum por 15 años, y fue llevada solemnemente en procesión por un río hasta su actual morada el día 5 de marzo de 1785. La imagen reposa sobre un gran pedestal dorado de 5 niveles, y está bajo 5 paraguas ceremoniales, y es interesante señalar que 3 veces al año cambia de vestiduras, coincidiendo con el comienzo de la temporada cálida de lluvia e invierno. Se le pone una túnica dorada cubierta de diamantes durante la estación de calor, un traje dorado moteado de azul en la época de lluvias, y un vestido de oro macizo y esmeraldas para la estación más fresca. Y está la profusión de detalles de este salón que es imposible describirlo todo. Un león cambodiano guarda la salida del templo. Se ve por doquier personas reparando los techos y las estructuras del palacio. Frente al siguiente palacio, vemos al entrar al médico ermitaño. Es una escultura de piedra negra que representa a un médico sentado con la rodilla derecha en alto, con el mortero en sus piernas, y se dice que es el padre de la medicina herbal en Tailandia. Esta figura es muy venerada, ya que sus seguidores le atribuyen poderes sobrenaturales en la curación de diferentes dolencias. Por ello, la imagen está rodeada de una gran cantidad de ofrendas. En el pabellón del fondo, en sus paredes interiores, podemos ver 178 pinturas épicas del Ramakien. Se dice que es el Ramayana tailandés. En los episodios del Ramakien aparecen centenares de personalidades, pero el hilo conductor de la historia corre a cargo de los más importantes que se describen a continuación. Rama y Sita. Sita es hija de la consorte de Tosakan y encarnación de la diosa Lakshmi, que es fiel a Rama, mientras permanece cautiva del malvado Tosakan. En los bailes tradicionales, ella es Sita. A Rama frecuentemente se representa con el rostro de color verde. Es una encarnación del dios Vishnu. En el teatro es de la máscara que lo representa. También en los tradicionales títeres.
Hanuman, el semidios mono, encuentra a Rama en el bosque. Toshakan significa 10 cuellos. Es el rey demonio de Lanka y enemigo de Rama. En el teatro, en los bailes tradicionales, a Rama se le identifica con la máscara verde. Aquí lo vemos luchando contra Toshakan. Estas son las epopeyas nacionales de Tailandia que han influenciado profundamente la literatura, el arte y el drama. El objetivo de pintar esos murales fue y sigue siendo el resaltar los valores de honestidad, fe y devoción. Durante el reinado de Rama I y finalizando su hijo el rey Rama II, se realizaron estos murales. Ahora narraré en forma abreviada el Ramakien. En el palacio de Ayodhya, antes de las intrigas de la madrastra de Rama, todo era tranquilidad y belleza. En el Ramakien, Rama, el heredero de Ayodhya, es enviado a exilio durante 14 años a causa de la intriga de su madrastra. Es el momento en que Toshakan, el rey demonio, aprovecha para raptar a Sita y llevarla a su palacio, que se encuentra en Sri Lanka. Él tenía la idea de hacerla su esposa. Pero Sita lo rechaza y siempre fue fiel a Rama. De inmediato los hermanos de Rama actúan y van en pos de salvar a Sita. Y por supuesto a su hermano Rama. Hanuman, el rey de los monos blancos, se ofrece a ayudarles. Él era un gigante y feroz guerrero. Y juntos logran la alianza de otros dos reyes monos. Continuando con los murales, vemos diferentes representaciones de Hanuman, el guerrero feroz. Aquí vemos a Hanuman en su carro de oro, que va hacia la batalla, donde tiene hazañas muy importantes y devora prácticamente a sus enemigos. Pero Toshakan también responde. Y hay feroces batallas. Todos los reyes Chakri adoptaron el nombre de Rama como uno de sus nombres. Y la vieja capital de Ayutthaya se llamó así en recuerdo de Ayodhya, un reinado imaginario de esta epopeya. En los 178 murales de este palacio hay muchos que representan batallas feroces entre los ejércitos de monos contra el ejército de Rama y Hanuman, y hay que recordar que ellos se aliaron
a otros dos ejércitos de monos. Construyen una carretera de piedras que atraviesa el mar y ponen en sitio a Lotka, donde se encuentra prisionera Sita. En los murales que hoy nos ocupan, es el mismo cuerpo y la cola de Hanuman lo que sirve como puente para llegar a sitiar la capital de Lotkan, donde se encuentra prisionera Sita. Por último, cuando todos los que le apoyan han sido derrotados, Toshakan combate con Rama. Rama, que era un certero arquero, lanza una flecha enorme contra Toshakan y Rama lo mata. Entonces Rama corona a su aliado, Pipek, hermano desterrado de Toshakan, como rey de Lotka, y regresa con Sita para continuar su reinado en Ayodhya. Aquí vemos el regreso triunfal de Rama con sus hermanos y Sita, acompañados de Hanuman, a su palacio, en donde van a vivir felices hasta el final de sus días. En este último mural vemos a Hanuman, Rama y Sita. Sobre este pedestal hay un templete con una campana ceremonial. En la terraza superior hay una maqueta de Angkor Wat que se encuentra al norte de Camboya. El rey Rama IV la encargó para mostrar a su pueblo el estilo y esplendor de la arquitectura Hamer del siglo XII, cuando Camboya estaba bajo el dominio tailandés. Es interesante encontrar aquí el lingam de Shiva. En este caso, significa el eterno germen procreativo del universo. Se encuentra junto a la estupa, muy parecida a las que encontraremos en Ayutthaya. Como homenaje, a la entrada del Palacio Real nos encontramos con la fotografía de la reina madre, Sirikit. Después del asesinato en este palacio del rey Amanda en 1946, su hermano se trasladó al palacio Citralada, más moderno y cómodo. El palacio real se usa actualmente solo para banquetes de gala, presentación de credenciales y otras ceremonias reales. Durante los más de 150 años que el palacio fue habitado por los reyes de diferentes dinastías, su espacio fue modificándose mediante el agregado, remodelación y ampliación de diferentes edificios y construcciones. Esto explica en parte la diversidad de estilos arquitectónicos y el porqué de tal cantidad de construcciones en tan poco espacio. Observemos ahora el tradicional cambio de guardia.
Después de esta ceremonia, un grupo de personas vestidos de negro entran a Palacio a rendir el pésame por la muerte del monarca que ocurrió en octubre del 2016. En esta foto de recuerdos vemos a los monarcas de Tailandia junto con otros mandatarios de diversos países. Este es el salón principal del trono, sobre el cual hay una sombrilla de 9 niveles. La sala del trono, llamada Dusit, está ubicada en la parte central del edificio y pretende representar el monte Neru. Y la sala de trono Piman Rataya, el cual funcionó como palacio residencial y apartamento principal del rey Rama I. En esta foto del recuerdo están los reyes de Tailandia y su hijo actual rey. El grupo de edificios Pra Maha Prasat está relacionado profundamente con el inicio de la dinastía Chakri y con algunos eventos que marcaron el reinado de muchos de sus integrantes. Wat Pho es el centro de educación pública más famoso de Tailandia, además del templo más antiguo y grande de Bangkok. Toda la magnífica arquitectura está llena de vida. Rama I reconstruyó y aumentó un templo anterior del siglo XVI. En 1832, Rama III edificó la capilla del Buda yacente para albergar la maravillosa imagen y consagró el templo al estudio. Hoy día, el Wat Pho es un centro de medicina tradicional del que forma parte el famoso Instituto de Masaje. El complejo del templo está flanqueado, sus entradas, por estatuas de Jack Wat Pho. Hay numerosas pequeñas estupas decoradas con azulejos de varios colores. El complejo tiene un total de 80.000 metros cuadrados. Es el hogar de más de 1.000 imágenes de Buda. Aquí la fachada frontal del santuario y en la fachada posterior se encuentra un árbol que fue traído de Bodh Gaya en la India y es parte del árbol de Bodhi, donde Buda encontró iluminación. Para la mayoría de los turistas, la mayor atracción del templo es el gigantesco Buda yacente, el mayor de Tailandia, 46 metros de largo y 15 de alto, y enteramente cubierta de pan de oro. Las plantas de los pies, de 5 metros y medio de altura, están maravillosamente taraceadas con dibujos hechos de madre perla, que representan 108 signos de los auspicios de Buda. Al salir de ese recinto, vemos esa hilera de recipientes en donde los fieles dejan monedas pidiendo favores al Buda.
También en un pabellón contiguo se encuentran pinturas del Ramakien, que es el Ramayana tailandés. En la sala principal del Prau Bosot hay un pedestal de 3 niveles de oro y cristal coronado con un Buda dorado hecho de una aleación de oro y cobre, y sobre él un paraguas de 9 niveles que representa la autoridad de Tailandia. En el gran patio hay un chedi o estupa, y en los corredores contiguos se encuentra la colección más grande de Budas de Tailandia. Sala Rai. Hay 16 pabellones satélites, la mayoría de ellos colocados alrededor del borde del recinto. En algunos se pueden encontrar murales que representan la vida de Buda. Y 2 de ellos son pabellones de medicina. Medicina tradicional tailandesa. Ahí también hay inscripciones de masajes tradicionales tailandeses. Al final se encuentra un ángel de la guarda que protege al recién nacido. Finalmente, para terminar la visita de Wat Pho, estamos viendo las pequeñas estupas o chedis que se encuentran en el lugar, la biblioteca y este pabellón de meditación. Tomaremos un pequeño bote para ir al templo Wat Arum, también llamado Templo del Amanecer. Es un templo budista que se encuentra en la orilla oeste del río Chao Phraya. El templo deriva su nombre del dios hindú Aruna, a menudo personificada con las radiaciones del sol naciente. Aunque el templo había existido al menos desde el siglo XVII, sus elementos distintivos, praj o agujas, se construyeron a principios del siglo XIX durante el reinado del rey Ramat II, del cual vimos su monumento. Para entrar a él se requiere cierto decoro. Inmediatamente después de la entrada encontramos este altar dedicado al rey Rama III. Como ven, se venera casi como un dios. Nuestro guía instruye a mi esposa y a mi hija Sofía a que hagan un homenaje a este soberano.
La característica principal del Water Room es su prac central, torre de estilo Hammer. Eso se interpreta como una pagoda en forma de estupa con incrustaciones de losa de color. La altura es reportada por diferentes fuentes entre 66.8 a 86 metros. Las esquinas están rodeadas por cuatro más pequeños satélites Prag y está coronado por un tridente de siete puntas, referido por muchas fuentes como tridente de Shiva. Alrededor de la base del Prag hay varias figuras de antiguos soldados, animales chinos. Sobre la segunda terraza hay cuatro estatuas, varios leones, un toro que parece ser el toro Nandi de Shiva. En un nicho se encuentra el dios hindú Indra montado en Erawan, un elefante de tres cabezas. El Prag está decorado con conchas marinas y pedazos de porcelana que anteriormente habían sido utilizadas como lastre para los barcos que llegaban a Bangkok desde China. El Prag central también tiene iconografía budista. La estupa o prang cuenta tres niveles simbólicos. La base representa 31 reinos de la existencia a través de tres mundos: el deseo, el de la forma y el que no tiene forma. El nivel medio, el del centro, es donde se cumplen todos los deseos. Lo vigila el dios hindú Indra en sus cuatro puntos cardinales. El nivel más alto es el monte Neru, que se eleva por encima de las cumbres secundarias. Representa siete cielos dentro de siete reinos de felicidad. Como ya lo he dicho, hay otros cuatro prags secundarios más pequeños. Buena parte de la porcelana que se utilizó para decorar los prags fue donada por gente de la zona. Se dice que las flores pintadas evocan la vegetación del monte Neru, morada de los dioses. Decoración de los cuatro prags secundarios. Dentro de los nichos de estos prags hay estatuas de Nayu, el dios del viento, montando a caballo. En unas hornacinas del prag principal hay escenas de la vida de Buda desde su nacimiento, donde vemos al niño caminando desde el momento de nacer hasta su iluminación, donde es venerado por sus discípulos. También encontramos al dios Brahma con sus cuatro cabezas hacia los cuatro puntos cardinales y numerosos brazos, por supuesto. Hay cuatro mandops en los puntos cardinales, que son estos bellos templetes. Al otro lado del río vemos los prags y palacios del llamado Palacio Real. Es interesante observar el mantenimiento que se le da y restauración al prag secundario. Aquí están trabajando sobre la hornacina del dios del viento, Nayu. En el salón de ordenación, en su fachada principal hay dos demonios o figuras de guardianes del templo. La sala de ordenación tiene un techo con una aguja central decorada con cerámica de colores y estucos revestidos de porcelana. He aquí el feroz aspecto de los guardias del templo. Es profusa la decoración de la sala de ordenación, donde se encuentra un Buda dorado bajo una sombrilla de varios niveles. El Wat Jai inició su construcción en 1448 al 88, pero ha sufrido
modificaciones. Dentro de él hay otros Budas con las serpientes Naga en la parte posterior de los mismos. Tiene en su interior un Buda, el Pra Buda Chinarat, que data del siglo XIV. Está hecha de bronce dorado y es muy venerado por los creyentes del lugar. En las dos visitas que hemos tenido oportunidad de hacer, con 4 años de diferencia, hemos visto cambios importantes en la decoración del lugar, como podemos verlo. Es el mismo Buda, pero en un lugar diferente. Es la imagen Niramitra, supuestamente diseñada por el rey Rama II, que indiscutiblemente luce más con esta nueva decoración. Un sacerdote budista bendice a una pareja. No hay que confundir el palacio de mármol blanco con el templo que vamos a visitar. El templo de mármol blanco, construido a finales del siglo XIX por el rey Rama V, el material marmóleo fue traído directamente de Carrara, Italia. Su bóveda termina en una punta aguda, típico de los templos de aquí de Tailandia. A la entrada apreciamos varias figuras de Budas en diferentes posiciones y estilos, el retrato del soberano, altorrelieves en bronce con escenas épicas. Una campana ceremonial. Y en el interior, la gran imagen del Buda de oro. Fue fundido en bronce y recubierta con una capa de oro. Es un ejemplo supremo del arte de finales del periodo Sukhothai. Ahora haremos un paseo por el río y canales de la ciudad para ver los templos secundarios, que son muy interesantes también. Es muy marcado el encuentro de dos épocas totalmente diferentes de la ciudad. La época moderna con la tradicional. Para terminar la visita a esta ciudad de Bangkok, debo de mencionar la mansión Dusit. Es un edificio de teca dorada. Se dice que es la mayor construcción del mundo hecho con este material. Frente al templo Wat Sutat se encuentra esa estructura que se llama el Gran Columpio, que es lo que queda de una ceremonia brahmánica en honor a Shiva. El mencionado templo tiene en su interior
uno de los Budas de bronce más grandes de Tailandia. Se trata de un Buda de 8 metros de altura del periodo Sukhothai. También la decoración del recinto es grandiosa. Es interesante mencionar al templo Maha Uma Devi. Es hindú. Se construyó en 1860 al estilo de los templos del sur de la India y, como todos ellos, está decorado con multitud de dioses hindúes. Y para concluir la visita a la ciudad de Bangkok, iremos hacia el mercado flotante, que es el único que queda conservando su belleza natural. Situado a 100 kilómetros al suroeste de Bangkok, el mercado es un laberinto de estrechos canales. Son principalmente mujeres la mayoría que con sus tradicionales camisas de granjero azules, sombreros de paja, atienden a los turistas ofreciéndoles comida fresca y también artesanías. Pero nos es interesante ver que hasta ofrecen boas vivas, no sé con qué objeto. Ayutthaya fue fundada en 1351 por el rey U Tong, quien fue allí para escapar de un brote de viruela en su ciudad Lopburi, y la proclamó capital de su reino. A menudo es conocido como el reino de Ayutthaya o de Siam. Lleva el nombre de la antigua ciudad india de Ayodhya, sinónimo de Rama, la séptima encarnación de Dios. Las imágenes que estamos viendo es de la ciudad moderna de Ayutthaya, que conserva este prang o estupa en el centro de la ciudad. La antigua Ayutthaya se convirtió en la segunda capital siamnesa después de Sukhothai. Se estima que en el año 1600 tenía una población alrededor de 300.000 habitantes y llegó hasta 1 millón alrededor de 1700, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. En 1767 la ciudad fue destruida por el ejército birmano, lo que provocó el colapso del reino. Las ruinas de la ciudad vieja se conservan en el Parque Histórico de Ayutthaya, reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las ruinas, caracterizadas por los praj o torres de vicario, gigantescos monasterios, dan una idea del esplendor pasado de la ciudad. Así se vería Ayutthaya antes de su destrucción por los birmanos. Estos son los fuertes que se hicieron para defender la ciudad y quedan algunos restos. El Chai Watanaram es un templo budista que se encuentra en la orilla del río Chao Phraya. Ese es el aspecto que tenía durante la inundación del 2011. Tiene un prang central de 35 metros de altura en estilo Jamer tailandés, con 4 prangs más pequeños. Toda la construcción se levanta sobre una plataforma rectangular. La plataforma central está rodeada por 8 capillas en forma de Chedi Neru,
A lo largo de la pared había 120 estatuas de Buda sentado. Muchas de ellas están decapitadas o destruidas. En cada uno de los chedis rectangulares había dos estatuas de Buda sentado, y en cada uno de los cuatro chedis del medio había una gran estatua de Buda sentado también. El templo Huat Mahatat fue construido en el siglo XIV, aunque sería reducido a ruinas en el año 1767, cuando los birmanos invadieron Ayutthaya. En esta fotografía tomada en 1903 se ve la torre central, que tuvo un día unos 40 metros. Y en esta otra fotografía podemos ver la base de ese edificio o torre central que mencionábamos. Es como está actualmente. La zona estuvo abandonada hasta mediados del siglo XX, cuando comenzaron los trabajos de restauración de la ciudad. Huat Mahatat sigue el concepto de la construcción del templo Hammer, que consiste en la mencionada torre central rodeada de cuatro torres en las esquinas, formando una cruz inscrita. A menudo había un patio que rodeaba esas estructuras. Después continuaba una galería de budas, que actualmente la mayor parte están decapitados o destruidos. Es sin duda alguna uno de los templos más importantes de Ayutthaya, un centro religioso muy cercano al Gran Palacio y con reliquias consagradas de Buda. Actualmente todavía queda una gran torre como edificio principal. Este templo tiene la particularidad de adoptar el estilo Hammer típico de Camboya. El monasterio se encontraba junto al canal, que fue llenado en el siglo XX y actualmente rodea este conjunto religioso. Al fondo tenemos el Prang principal y un Buda restaurado. Aquí uno de los prangs secundarios. Y otros, como vemos, están bastante destruidos. Aquí podemos apreciar una buena cantidad de budas dañados. Este templo ofrece una de las imágenes más famosas y reconocibles de Tailandia, la cabeza de Buda entrelazada por las raíces del árbol, el Buda de las raíces. No se sabe con certeza cómo la cabeza de Buda llegó a entrelazarse de esta manera, y hay quien dice que alguien movió la cabeza de Buda hasta este lugar para esconderla. Así pues, quien quiso ocultar la cabeza nunca volvió a recogerla. El Wat Yai Chai Mongkon fue el gran monasterio de la Victoria Auspiciosa, que ya existía aquí antes de que el rey U Tong estableciera Ayutthaya en 1351. Se cree que tenía un foso en los cuatro lados que representaba para los jameres los océanos que rodean el mundo. Fue un lugar de meditación para los monjes que vinieron de Ceilán, hoy Sri Lanka. En la historia de Ayutthaya es un lugar que estuvo involucrado por conspiraciones, sala de reuniones de predicación, oráculo, y también fue coronado algún rey en este lugar. El Gran Chedi, este templo que vemos donde los monjes van subiendo las escaleras, fue construido después de 1592 en una fecha no exacta, donde se supone que hubo una celebración y para lo cual hubo una restauración y ampliación del templo. Como todo Ayutthaya, en 1766 fue saqueado y destruido por los birmanos y las instalaciones fueron abandonadas. Nuevamente, en 1957, el monasterio fue restablecido y reconocido oficialmente. Por eso vemos tantos monjes que lo visitan
e imprimen al lugar mayor respeto. Buda, después de haber recibido la iluminación, pronunció su primer sermón a sus discípulos en el Valle de los Venados. Ahí habló sobre las nobles verdades, que son cuatro: la existencia del sufrimiento, su causa y su fin. Desde la parte superior del Gran Chedi o estupa, vemos el conjunto antes mencionado. Y por los cuatro lados del mencionado Chedi, hay una gran cantidad de figuras de Buda que han sido restauradas. Algunas son de diferente tamaño y están en posición de loto. A ella se descubre con un manto de tela de color naranja. En los cuatro ángulos del rectángulo perimetral del templo hay chedis de menor tamaño y también vemos otras estupas más pequeñas alrededor de la estupa mayor. Es interesante señalar cómo sobre las manos de los Budas ponen ofrendas que son pequeños Budas también en posición de loto. Bueno, no siempre encontramos pequeños Budas sobre las manos de los mismos, hasta un gato se siente seguro en ellas. El Vihara de Buda reclinado fue construido durante el reinado del rey Narsuan y la nueva imagen fue remodelada en 1965. Representa al Buda en su paranirvana, o sea, en su lecho de muerte, y no es el Buda más grande que encontramos en Ayutthaya. Hay otro mayor que enseguida veremos. El templo Huat Pra Si Samphet fue el más sagrado en el sitio antiguo del Palacio Real de la antigua capital de Tailandia, Ayutthaya. Fue construido en 1350. En dos de sus chedis o estupas se enterraron cenizas de nobles y reyes. Y en 1499, en la Capilla Real, se ordenó se fundiera una gigantesca figura de Buda de 16 metros de altura, cubierta de oro, y el pedestal tenía 8 metros de largo. El núcleo de la estatua estaba hecha de bronce y pesaba aproximadamente 64 toneladas. La superficie estaba cubierta con aproximadamente 343 kilogramos de oro,
Este monumento tardó más de 3 años en completarse. Fue el principal objeto de veneración dentro de la Capilla Real. Como ya lo he dicho, la ciudad de Ayutthaya, incluidos los complejos del templo, fueron completamente destruidos en la invasión birmana de 1767, con excepción de los 3 chedis que se pueden ver hoy y que fueron restaurados en 1956. La gran figura de Buda fue destruida y su oro derretido. El Wat Ratchaburana se encuentra justo al lado del Wat Mahathat, en el centro simbólico de la vieja ciudad, establecido en 1424 por el rey Boronaraja II, el templo fue construido para albergar las cenizas de sus hermanos mayores, que se mataron entre sí en la batalla a lomos de elefante y luchando por el trono. Está compuesto de un praj principal y 4 secundarios. El principal tiene nagas, garudas y otras estatuas bellamente pintadas en estuco. En 1957, ladrones lograron una fortuna en oro al encontrar ahí, bajo la cámara pública, un verdadero tesoro. Muchos de los artículos robados fueron recobrados y están en exhibición en el Museo de Ayutthaya. Actualmente los visitantes pueden ver en la cripta los frescos antiguos de Ayutthaya con gran influencia china. A un lado de este templo se ha reconstruido un monasterio y tiene una colección de budas en posición de loto en exhibición. Y muy cerca está un Buda recostado, es más grande que el anterior que habíamos visto en Ayutthaya. Este tiene 42 metros de largo y 7 de alto. Esas grandes imágenes de Buda no siempre representan su muerte, sino que algunas veces recuerdan cuando el Buda aumentó 100 veces su tamaño para enfrentarse al demonio Rahu. El Wat Pararam fue construido en 1369 en el lugar de incineración del rey Ramatibodi. Continuamos ahora navegando sobre el río Chao Phraya. Aquí vemos chinampas que sirven para sembrar hortalizas, como lo hacían los aztecas en la antigua Tenochtitlan, y actualmente lo hacen los agricultores en Xochimilco. Ahora estamos pasando frente a uno de los fuertes que defendían Ayutthaya de las invasiones, y vamos a llegar al templo Wat Phanam Choeng. Es un templo budista que fue fundado 26 años antes de Ayutthaya. Al ingreso al templo, esas figuras de Buda son adornados con pequeños fragmentos de láminas de oro. Tiene un gran Buda de 19 metros de alto, que por su proximidad al techo da la impresión de que está sujetado a él. Era el templo preferido de los comerciantes chinos de Ayutthaya, que oraban allí antes de salir a sus largos viajes. Todavía tiene inconfundible ambiente chino. Es impresionante ver la ceremonia del cambio de túnica al gran Buda. Los feligreses compran la tela adecuada para ello. En los pasillos laterales también hay budas en posición de loto y otros que representan a sus ayudantes.
y después de hacer alguna oración, el grupo de feligreses lanza las telas hacia los ayudantes que están en el regazo de Buda a unos 14 metros de altura, y ellos se encargan de envolver al Buda con ellos. Posteriormente, regresan nuevamente los telas hacia el público, se cubren con ellas en señal de estar recibiendo el favor o la protección de Buda. Al caer la noche, Ayutthaya tiene un esplendor muy especial con su iluminación nocturna. Bang Pa-in es una colección de palacios y pabellones antiguamente utilizados por los reyes de Tailandia como un retiro en verano. Se encuentra a poca distancia por el río abajo de las ruinas de Ayutthaya. Los soberanos de Ayutthaya aprovechaban esos palacios en la temporada de calor en el siglo XVII, pero los edificios que se ven actualmente son de finales del siglo XIX y principios del XX, reinados de Rama V y Rama VI. Un precioso palacio sobre el lago, con una mezcla de estilos italiano y victoriano, construidos por Rama V, está cerrado al público. Pero podemos caminar sobre este elegante puente adornado con figuras clásicas. Este hermoso templo en una isla sobre el lago se considera típico de la arquitectura tailandesa. Dentro del mismo se encuentra la figura de Rama V. El Palacio Chino sí está abierto al público y vamos a visitarlo.
Aquí los edificios que están cerrados al público tienen, como vemos, una mezcla de estilos, estilo clásico, italiano y victoriano. En 1880, en un viaje que hicieron la reina y la princesa en la barcaza real, hubo un accidente, se hundió la barcaza y la reina y princesa no pudieron ser rescatadas, ya que había una ley que prohibía tocarlas, bajo pena de muerte, y se ahogaron ambas. Después del accidente, la ley fue derrocada por el rey. Este monumento fue hecho en su honor. Es frecuente encontrar ofrendas a ambas, sobre todo a la niña, que le traen juguetes para que juegue con ellos. Aquí la tumba de un rey de Ayutthaya tiene la arquitectura de los templos de ese lugar. Y con la visita a sus hermosos jardines terminaremos la visita a Palacio. Sukhothai, declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, la antigua Sukhothai está al oeste de la ciudad moderna. Constituye un formidable testimonio del antiguo reino que surgió a principios del siglo XIII de lo que había sido el lejano puesto fronterizo del Imperio Jamer. Dominó las llanuras centrales. La ciudad abandonada que se puede ver hoy es el lugar mejor conservado del centro de Tailandia. Las restauraciones en curso han descubierto la sorprendente simetría de su distribución. Ofrece una idea extraordinaria de una época en la que el arte y la cultura tailandesa alcanzaron su cumbre. Hay unos 40 recintos de templos repartidos en un área de unos 70 kilómetros cuadrados. En el centro está la ciudad real, protegida por fosos y murallas. Muchas de las ruinas más importantes se encuentran dentro de este recinto amurallado. La distribución antigua de esta ciudad, al igual que las principales ciudades tailandesas, siguen unos principios fijos. El recinto del Wat Grande en el centro, rodeado de murallas concéntricas, un río, campos de arroz y más allá las montañas. El primer Wat dentro de las murallas de la ciudad es el Wat Mahathat, que tiene cuatro Budas, uno de ellos de pie. Está frente a un pequeño lago lleno de lotos. Hay una estupa y frente a ella un Buda sentado en posición de loto de gran tamaño. Ese es el Buda de pie al cual me refería. Ubicado fuera de la ciudad amurallada, se encuentra el templo Wat Si Chung, conocido por su mandop con una gran imagen de Buda parcialmente visible desde el exterior. El nombre del templo se traduce como Templo del Árbol de Bodhi. Las manos a menudo se encuentran cubiertas con pan de oro, puesto que ahí sus devotos budistas vienen a presentar sus respetos al Buda. Cerca de ahí hay otro Buda de pie en posición de enseñar. El Wat Pra Pai Luang se encuentra fuera también de las murallas de la ciudad. El templo data del siglo XII y a principios del siglo XIII, antes de la fundación del reino de Sukhothai. El templo estaba dedicado a Vishnu. Más tarde, en la era Sukhothai, se convirtió en un templo budista. Theravada. Sus primeras estructuras construidas
fueron los tres prangs. El prang principal, el del medio, es del siglo XIII y está adornado con finos relieves de estuco de representaciones hindúes, escenas de la vida de Buda. Hay en el prang principal, en nichos y también en pedestales, una buena cantidad de figuras de Buda en diferentes posiciones. Predominan los Budas en posición de loto. También vemos adornos diversos en estuco. El templo Huat Sorosak, al norte del centro del parque histórico de Sukhothai, es una estupa en forma de campana sobre una base de ladrillo. La base del templo está rodeada de 24 cabezas de elefante con torso y patas delanteras. Este templo fue restaurado por el Departamento de Bellas Artes en la década de 1980. Y ya para despedirnos de este bello país, iremos a la bahía de Prang Nga, en donde podemos apreciar uno de los paisajes más bellos del mundo. Allá en aquel archipiélago que vemos al fondo, se encuentra una pequeña playa que en su mayor parte es artificial, que es la más famosa, y se le llama la playa de James Bond, porque ahí se filmó una escena de la película llamada El hombre de la pistola de oro, filmada en 1974. Realmente es muy bello el color de sus aguas, transparentes por supuesto. Hay una serie de cuevas y de pasadizos entre las rocas que llama mucho la atención al turismo. Pero lo que más nos asombra es la sonrisa abierta que tienen sus habitantes al recibirnos con los brazos abiertos. Muchas gracias por haberme permitido hablarles sobre este país hermoso que es Tailandia.